Bueno, el 27 de junio es una fecha que siempre nos llama a reflexión, ¿verdad? Unas circunstancias donde el país hace 45 años perdía, digamos, de manera total todo lo que tenía que ver con sus derechos, con las garantías de los individuos, con el pleno ejercicio de las libertades, supone una fecha que nos debe siempre hacer reflexionar. Fundamentalmente para que en el Uruguay no volvamos a vivir etapas tan tristes. Lo que vino luego del 27 de junio, si bien los meses anteriores ya habían sido complicados y nosotros sostenemos que en realidad el golpe efectivo de Estado fue en febrero, no en junio, yo creo que hoy tenemos que evaluar que vivimos en una democracia plena, que hoy tenemos que evaluar y valorar el Estado en el que vivimos. Creo que tenemos que reivindicar el proceso por el cual llegamos a esta etapa, es decir, la recuperación democrática, el cambio en paz impulsado por el Partido de Colorado en el año 1985 con el acuerdo de demás fuerzas políticas, ha sido, mal que le pese a mucha gente en el Uruguay, ejemplo.